Y finalmente comenzaron los trabajos de reconstrucción de la ruta provincial 101 que pasa por la localidad de Falucho, que conecta con la ruta nacional 188. Comenzaron los trabajos que coordina la Dirección Provincial de Vialidad. Recordemos que en un primer momento el monto asignado era de 156.709.000 pesos y que el plazo de trabajo era de 18 meses. Se trata de la reconstrucción y refuerzo estructural de la ruta provincial 101 entre la ruta nacional 188 y la localidad de Falucho. En Palma, de esta manera, una obra terminada en la gestión anterior en Ruta Provincial 101, desde Realicó a General Pico, trabajando ese corredor tan importante para la provincia. Se trata de la reconstrucción completa. Se va a levantar la rasante de la ruta existente. Es una zona en la que hay inconvenientes, también en época de inundaciones. Por lo tanto, se va a tratar de sacar el paquete envejecido, dos capas de base granular nuevas y 3 centímetros de mezcla asfáltica en caliente con asfalto modificado, siendo la segunda obra en La Pampa con este tipo de asfaltado, entendiendo que se trata de una nueva tecnología y que se presta bien para este tipo de intervenciones, explicaron los técnicos. Desde hace ya unos días, los trabajadores están realizando las tareas en la ruta provincial 101. Allí estuvimos con Resumiendo, te mostramos las imágenes.